Actualización del Padre Absoluto. Ha llegado la libertad de la esclavitud. Saludos, queridos hijos. En este ahora que se ha alcanzado el clímax de la agonía, y del caos resultante de los reptiloides que han tomado el poder en la Tierra, me gustaría pedirles que mediten a diario, en la desconexión de la conciencia humana colectiva, de la conciencia colectiva reptiloide. Llamaremos al siguiente ejercicio. Liberación de la esclavitud. Para esto, debes invocar a todos los poderes superiores del universo, a todos tus hermanos y hermanas de la galaxia, de tu familia estelar, a todos los aspectos superiores de tu alma, luego sumérgete en un estado meditativo bastante profundo. Luego invoca al fuego de amor del universo, y pídele que queme a todos los enlaces, y a todos los programas que los reptiloides han implantado en la conciencia humana colectiva durante siglos. Trabaja en toda la Tierra. Puedes imaginar a la conciencia humana colectiva como una enorme silueta humana, y a la conciencia colectiva de los reptiloides como una silueta de reptil. Quema con el fuego del amor del universo, a todos los canales de energía que los conectan, a toda la estructura de la energía reptiloide, que es similar a una telaraña que ha cubierto a toda la Tierra. Querido, es extremadamente importante que cuando hagas esto, evites que entre en tu alma, la dureza del corazón con sentimientos de odio, agresión, ira, etc. Haz esta meditación de manera tranquila, y consciente. Sé plenamente consciente de que todos ya han desempeñado su papel en la Tierra, de acuerdo con el escenario que cada alma ha elegido, ya sea un alma humana o un alma reptiloide. Imagina que eres el héroe de un cuento de hadas que rescata a una bella princesa, poseedor de un alma humana pura, que la libera de las garras de un dragón que escupe fuego, y que la ha mantenido cautiva durante muchos siglos. ¿Cómo deberás tratar al dragón mismo? Solo como una víctima. Todas sus cabezas no son libres, y están controladas por su cuerpo diseñado solo con tres chakras, que le permiten una supervivencia primitiva, porque está desprovisto por completo de espiritualidad. A diferencia de los humanos que tienen un alma divina, y libre voluntad, él no puede escapar de la dominación de su maestro. Querido, en cuanto a ti, ya no puedes permanecer bajo su poder. Ya es hora de que te liberes de la esclavitud, y de que te eleves con la Tierra a una nueva dimensión maravillosa, a una que tu alma aspira mucho. Mis queridos hijos, los bendigo, soy su Padre Absoluto quien les ha hablado, a través de Marta. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.